¿Sabías que el 10 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora de Loreto, San Melquíades y San Juan Roberts? Imagina vivir en tiempos de intensa persecución religiosa, donde la fe no era solo un consuelo, sino también un acto de resistencia. A principios del siglo IV, el Imperio Romano se encontraba en una encrucijada. Tras siglos de brutales persecuciones a los cristianos, comenzaba a surgir un cambio monumental. El emperador Constantino se preparaba, planeaba legalizar el cristianismo. Mil años después, en la Inglaterra protestante, otro conflicto religioso tomaba forma. Ser católico se consideraba traición al Estado y practicar la fe podía llevar a la muerte. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo italiano, aparecía una reliquia misteriosa y milagrosa, uniendo Oriente y Occidente en la devoción a la Virgen María. En este día, celebramos a tres figuras cuyas historias ejemplifican coraje, fe y milagros extraordinarios. Nuestra Señora de Loreto, San Melquíades y San Juan Roberts son ejemplos inspiradores. Prepárate para descubrir cómo sus vidas moldearon la historia de la Iglesia y continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. ¿Sabías que, según la tradición, la casa donde vivió la Virgen María fue transportada milagrosamente por ángeles? En 1291, cuando las invasiones musulmanas amenazaron los lugares sagrados de Tierra Santa, se cree que la Santa Casa fue trasladada de Nazaret a Europa. Inicialmente, la Santa Casa apareció en Dalmacia, actual Croacia, y el 10 de diciembre de 1294 fue finalmente depositada en Loreto, Italia. Desde entonces, Loreto se ha convertido en uno de los santuarios más visitados del mundo. Pero lo que hace esta historia aún más increíble es que, en el siglo XX, estudios arqueológicos revelaron que las piedras de la Santa Casa tienen origen en Oriente Medio. Las técnicas de construcción y los materiales coinciden con los utilizados en Nazaret en tiempos de Jesús. Además, registros históricos indican que la familia Angeli, una poderosa dinastía cristiana, podría haber organizado el transporte de la casa por vía marítima, consolidando así la leyenda del vuelo de los ángeles. Hoy, Nuestra Señora de Loreto es patrona de los aviadores, simbolizando protección en todos los viajes. Su devoción nos recuerda que, incluso frente a los peligros, la fe nos guía con seguridad. ¿Sabías que San Melquíades fue uno de los primeros papas de origen africano? San Melquíades asumió el papado en el año 311, durante un período de gran transición en la historia de la Iglesia. En los siglos anteriores, el cristianismo había sido brutalmente perseguido en el Imperio Romano. Sin embargo, durante su pontificado tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la historia cristiana. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino en 313, que garantizó la libertad religiosa a todos los ciudadanos del imperio. Organizó comunidades cristianas que habían sobrevivido a las persecuciones. Melquíades también enfrentó desafíos internos, como la controversia donatista, un cisma en el norte de África. A pesar de las disputas teológicas y políticas, mantuvo el enfoque en la reconciliación y en construir una iglesia unida. Melquíades falleció en 314, pero su legado perdura como símbolo de liderazgo sereno y firme en tiempos de cambio. Su vida nos enseña que la paz y el diálogo pueden superar incluso las divisiones más profundas. Ahora, imagina la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, marcada por la ruptura religiosa de la Reforma Protestante. Juan Roberts, nacido en Gales en 1576, creció en un entorno de intensas tensiones religiosas. Inicialmente estudió Derecho, pero su vida cambió al entrar en contacto con el catolicismo. Tras convertirse, ingresó en la Orden de San Benito, convirtiéndose en monje y sacerdote. Juan Roberts regresó a Inglaterra
para servir a los católicos perseguidos. El 10 de diciembre de 1610 fue finalmente capturado y condenado a muerte. Al enfrentarse a la ejecución, San Juan Roberts mantuvo la serenidad y perdonó a sus verdugos, dejando un ejemplo de amor y fe incondicional. Fue canonizado en 1970 por el Papa Pablo VI, siendo recordado como un mártir que jamás comprometió su fe. Estas historias nos enseñan que, independientemente de las circunstancias, la fe es una fuerza capaz de superar los desafíos más difíciles. Nuestra Señora de Loreto nos inspira a confiar en la protección divina en nuestros caminos. San Melquíades nos recuerda que el liderazgo guiado por la fe puede transformar periodos de crisis en oportunidades de unión. San Juan Roberts nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el mundo parece estar en contra. ¿Te han gustado estas historias? Entonces, dale a me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para más contenidos inspiradores sobre los santos y su importancia en nuestra historia y espiritualidad.